Ahora llega a la capital malagueña para dilucidar las clasificaciones generales, esta prueba clásica de los Montes de Málaga que espera la participación de más de 200 ciclistas. Se va a celebrar el próximo 11 de noviembre a las 10 horas. La subida a la Reina es una de las pruebas con mayor solera y tradición del calendario andaluz de ruta, sumando ediciones desde la década de los 70. Este año recoge el testigo el Club Deportivo Mare Nostrum Bikers para dar continuidad a esta prueba que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Federación Andaluza de Ciclismo. El trazado tendrá un total de 21 kilómetros, de los cuales 16,3 serán cronometrados y 4 neutralizados, de ascenso por el Parque Natural de Montes de Málaga hasta la Fuente de la Reina o Puerto del León, un espectacular enclave natural que ofrece unas bellas vistas por la ciudad. Los participantes se enfrentarán a 905 metros de desnivel acumulado positivo, con un desnivel medio del 5,55% en su punto más alto. Entre los participantes inscritos están los algecireños Rafael Jiménez del Andalucía Nature Hotel María Luisa, actual líder y vigente campeón de este circuito en 2017.